como despertarse temprano, subir una montaña y despegar. El Ecuador es un sitio increíble para poder practicar parapente. Puedes volar por varias horas en cross country, como estoy haciendo ahorita. Puedes hacer speed flying, que es bajar una montaña rápido. Quedarte volando tranquilamente, relajado en la playa. Puedes llevar a tus amigos. Si es que quieren saltarse del parapente, se saltan. A mí me gusta subir las montañas como escalador y descubrí que puedes bajar volando. Siempre como que quieres ir más allá, y si vives aquí en Quito, lo que vas a querer hacer es volar las montañas grandes. Mi amigo el Carl Heinz me dijo, oye, vamos a hacer un video en el Chimborazo. Y la intención básicamente era reconocer la ruta para yo intentar bajar el récord mundial de velocidad. El Chimborazo es inmenso, es el último reto. Es la montaña más alta que tenemos aquí en el Ecuador, el punto más alejado del centro de la Tierra. Más de 6.200 metros sobre el nivel del mar. Siendo la montaña más alta del Ecuador, el punto más cercano del Sol, es una montaña muy difícil, es una montaña que tiene sus pasos técnicos también. Estamos hablando de que normalmente un turista se demora 7 horas hasta la cumbre máxima. El Carl me invita a subir el Chimborazo, dije, ¿será? ¿Será que llevo el parapente? Entonces lo que hicimos en la subida mientras íbamos al Chimborazo era como ver la huella para que el Carl suba al día siguiente en su récord. Cuando llegamos a la montaña las condiciones no estaban tan buenas para el récord. Mientras íbamos subiendo yo me di cuenta que el clima sí estaba bueno como para volar. Y yo le digo, pero ¿cómo que trajiste el parapente? Estás loco. Quise adelantar para que no cambie mucho el viento en la cumbre que quería despegar. Vi que el viento venía un poquito de casi que de espaldas y de lado. Y en el parapente tú lo que necesitas es que el viento esté de frente, no de espaldas. Entonces lo que tengo que lograr ahí es lograr que el ala se ponga encima de mi cabeza para poder empezar a correr. Listo, papá. Me voy. En ese rato parecía que era, no sé, pues un monstruo gigante que estaba ahí atrás mío, así. Fue como, ¡oh! 9 horas de subida se transformaron en 9 minutos de diversión total. Resulta que cuando yo llego a Ventimiglia ya prácticamente trotando,
ya no estaba el Suco. Luego de unos 5 o 6 minutos, hasta yo sacar el termo de la mochila, tomar algo, sacar un pedazo de chocolate, comer ahí arriba, disfrutar un poco del escenario, por fin entra la llamada del Suco, y pues yo pensaba que estaba aquí a la vuelta de la esquina. Le digo: Suco, Suco, te copio, te copio. Wow, wow.